De San Vicente de Paul con nuestros compañeros que se están graduando ahorita de la escuela de Sport, es la clase 2009. Estamos transmitiendo directamente. Ahorita les están entregando los reconocimientos a nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, en un momento más estaremos entrevistando a nuestros compañeros para ver cuáles son sus impresiones y sus sentimientos. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas, no importa la ocasión. Si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde no quieras llegar, siempre las vidas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. Estamos transmitiendo desde la iglesia de San Vicente de Paul con uno de nuestros graduados. ¿Tu nombre es? Selena. ¿Cómo te sientes al haberte graduado? ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, este es un paso muy importante y, como dijo el padre, aquí solo comienza este caminar que tenemos nosotros como agentes de la pastoral juvenil y seguir sirviendo a los jóvenes. ¿Y qué sigue después de esto? Seguir asesorando, quizá tomar el curso de asesoramiento y seguir con los jóvenes, siempre presentando nuevos proyectos y nuevas maneras de servicio para todos. Ok, ¿y cómo te sentiste durante todas las clases? ¿Contenta, alegre? ¿Cómo estuvo el desarrollo de las clases? Bueno, en realidad estuvieron padrísimas, son experiencias muy padres porque aprendes muchas cosas nuevas, muy liberadoras, muy prácticas para todos los jóvenes. Y es una experiencia muy buena. ¿Qué le dirías a otras personas que tienen como la inquietud de entrar a estudiar? ¿Cómo, qué les dirías? Pues que se animen, Cristo siempre los está esperando, Cristo siempre tiene una puerta abierta para nosotros y que le echen muchas ganas porque esto es para nuestra propia salvación, para nuestro propio bien, así que anímense, chavos, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Ok, regresamos nuestras cámaras al estudio. Es el último rincón del mundo, no importa la ocasión, si tú me necesitas. Dispuesto estoy a ir.